y el llamado asesor en la sombra y aportante además de la campaña electoral de Dina Boluarte. Tenía requisitoria vigente, recordemos, por peculado, así que finalmente ha sido capturado. Se le vio además visitando también a Pedro Castillo cuando cayó detenido. Y ahora entonces ya está en manos de la policía. Es lo último que se sabe en el panorama político, justo cuando se da también el escándalo del Ministerio Público. La Policía Nacional logra capturar entonces a Henry Shimabukuro, que ya tenía además requisitoria por peculado.